a la cancha, La pelota va a ir en forma de centro. Uruguay busca el empate. Ahí está De la Cruz con la pelota. No, la pelota va al área, el segundo palo, cabezazo, llega. ¡Gol! ¡No! Uruguayo en el comienzo del segundo tiempo toma el área por asalto un futbolista uruguayo y encuentra la pelota para empatar el partido. Matías Olivera, recién puesto en la cancha por Bielsa, da un salto que es el salto que conquista la pelota y asegura el empate en 30 segundos de cancha. Un gol de Matías. No sé si alguna vez Olivera entró así al campo de juego. Oliveración del grito. 1-1 el partido. ¿Estás escuchando Por Decir Fútbol? Mejor escenario imposible. Y literalmente la primera pelota que toca. No tocó la pelota con el pie. La tocó con la cabeza para anotar el gol. Olivera, centro al segundo palo. Distrae mucho en el primer palo Araújo, que es un jugador muy grande y genera muchas marcas. Y entra solo en el segundo tiempo, en el segundo palo, perdón, Matías Olivera, para colocar ese cabezazo de pique al suelo y poner el empate. Mejor escenario imposible para Uruguay. Ahora están chequeando algo en el VAR, que no sé qué es, la verdad. La verdad que no tengo ni idea qué puede ser, pero están chequeando algo y el árbitro está diciendo esperen, esperen, que todavía no voy a reanudar. Pero si se confirma el gol, que parece que sí, porque yo, reitero, no veo absolutamente nada ilegal, esto vuelve a trasladar el partido a la responsabilidad de Colombia, ¿no? Que no es poca cosa, porque le va a permitir a Uruguay manejarse con mayor tranquilidad y no llevar tanto el peso del partido. Me parece que lo cobró, ¿eh? Bastante pasadas, me parece. Vos ya hablabas hace un rato largo antes de todo esto de 7, no, es Darwin minutos. Ahora. Darwin le va a pegar. Se quedó con la pelota Darwin, muy bien. Bueno, penal para Uruguay, confirmadísimo, le va a pegar Darwin Rodríguez, se va a activar la cuenta regresiva. Darwin Núñez, quiero decir, se va a activar la cuenta regresiva. Uruguay tiene la oportunidad de empatar el partido en la hora en Barranquilla contra Colombia. Se activa la cuenta regresiva, minuto 90, penal para Uruguay, suena el Soy Celeste. Aquí en el recreo, desde donde transmite Radio Mundo. Se demora la ejecución. Darwin Núñez detrás de la pelota. Penal para Uruguay. Darwin Núñez forzó el penal, tomando por sorpresa a Colombia con un tiro libre desde la mitad de la cancha, que hizo que Araújo recibiera la infracción, la falta dentro del área, que dejó a Colombia con 10 y generó el penal. Falta dentro del área del ex arquero colombiano. Ahora Montero es el que espera. Le va a pegar Darwin Núñez. Se activa la cuenta regresiva. Tic-tac efímero. Pelota pesada. No es una pelota, es un adoquín. Uruguay por empatarlo en la hora. Minuto 91. Brazos en jarra para Darwin Núñez. Va a pitar el árbitro. Massa. Viene Núñez. Penal para Uruguay, que quiere empatarlo en la hora. Ahí llega Darwin. 3, 2, 1. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Darwin Núñez. Darwin, dámela a mí, dijo. Tomó él la pelota y la colgó del ángulo superior izquierdo del recién estrenado arquero Montero, que se estrenó con manotazo al aire. La pelota ya estaba en la espalda como la gota fría y en Colombia es 2-2. Lo empató Núñez. Uruguay salva en la hora un punto. Atención, queda mucho por delante. Va a haber como 10 de adición y capaz que me quedo corto. Por ahora, grito largo de gol uruguayo. 2-2, minuto 90, Núñez. Estás escuchando Por Decir Fútbol. Enorme personalidad la de Núñez, ¿no? Porque lo quería patear De la Cruz, lo quería patear de Arrascaeta y él dijo, no, lo pateo yo, tomando la responsabilidad que le corresponde, porque es el 9 del equipo y es uno de los jugadores más importantes del equipo. Y después lo pateó como un crack, porque abrió el pie, la colocó bien arriba, bien hacia el costado, hacia la punta. El arquero se tiró hacia ahí, pero era imposible llegar porque iba además con violencia. Y Uruguay empata un partido que ha sido una montaña rusa, en el cual el equipo uruguayo tuvo buenos momentos, pero también la pasó muy mal por otros, y está consiguiendo un punto que es realmente muy valioso.